Pero muy bien, hoy es jueves 22 de octubre del año 2020. Ayer fue miércoles 21 de octubre. Hoy es jueves 22 y mañana será viernes. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Hoy tenemos un capítulo nuevo, el capítulo 5. ¿Saben cómo se llama ese capítulo? Se llama Soy de Puerto Rico. ¿Tú eres de Puerto Rico? ¡Claro! ¡Si estamos ahora mismo en Puerto Rico! ¡Yo también! Así que vamos a ver qué nos va a traer este nuevo capítulo. Atrás de mí yo tengo algo. ¿Sabes lo que es? Vamos a ver. ¿No sabes lo que es? Son como unas manchas, ¿verdad que sí? Pero no, mira, no son manchas. Son como, pero no lo son. Aquí la maestra te dibujó una isla. Una isla. ¿Sabes cuál es esta isla? Esta isla es la isla de Puerto Rico. Esta es nuestra isla. Aquí es donde nosotros estamos. Estamos aquí en Puerto Rico. Esta es la isla donde tú y yo vivimos. Vamos a ver. Esta isla no tiene más nada alrededor. Sí, tiene como unas pequeñas islas, ¿verdad que sí? Pues son tres. ¿Saben qué? Que estas tres islas que ustedes ven aquí, una se llama Culebra, la otra Vieques y la otra Mona. Estos son tres islas que pertenecen a nosotros, Puerto Rico, y tienen unas playas hermosísimas. Así que esta es nuestra isla hermosa y vamos a ir en este nuevo capítulo conociendo más de ella, porque la isla es hermosa, tiene hermosas vistas, hermosos lugares, pero también tiene hermosas personas como tú y como yo. Ustedes son hermosos, yo soy hermosa, no solamente físico, sino por personalidades. Ustedes son unas personas hermosas, tan chulitas y ganas de abrazarlos todo el tiempo porque son tan lindos. Así que vamos a ver qué nos va a traer este nuevo capítulo. Vamos a buscar nuestro libro de cuentos, que vamos a leer un cuento. ¿Y qué tiene que decir Elena sobre Puerto Rico? Así que vamos a comenzar. Dice así: ¡Qué bella es mi isla!, se titula el cuento. Hacía tiempo que abuela Tita quería una hamaca. Esa mañana leyó en el periódico sobre un festival que se celebraría en San Sebastián, donde habría hamacas de todos los colores. Estaba segura de que allí encontraría una buena, bonita y barata. ¿Saben lo que es una hamaca? Es algo que nosotros enganchamos en las paredes o en las palmas, algo de tela que nosotros nos podemos sentar y mecer. Y es bien divertido porque a veces nos mecemos tan alto, es como si fuera un columpio, pero de tela. Vamos a ver qué dice. Sin pensarlo mucho, salieron todos para el festival de la hamaca en ese pueblo. Todos hasta Otto. Como el viaje era largo, pararon a estirar las piernas y a comer algo por el camino. ¡Mmm, qué rico! Bacalaitos, alcapurrias, guánimes, empanadillas de harina de maíz, leyó abuela Tita. Abuela Tita leyó, ¿verdad?, que se iba a estar celebrando un festival de hamacas, y como ella quería una hamaca, pues dijo: voy para allá, que allá yo voy a conseguir mi hamaca hermosa y colorida. Y se detuvieron en el camino porque como es tan largo, pues tenían que estirar sus piernitas y también tenían hambre. Así que fueron a comer y en el menú, donde están todas las comidas que ellos venden en ese lugar, ella leyó que había bacalaíto, alcapurria, guánimes, empanadillas y todas esas cosas que a veces nosotros lo comemos cuando vamos a la playa. Son tan deliciosas, pero son típicas de nosotros en Puerto Rico. Eso es algo
Si alguien viene de visita a Puerto Rico, no se puede ir sin probar alguna de estas cosas, porque es tan rico y nos identifica a nosotros los puertorriqueños. Así que ella estaba con hambre, pero ya estaba loca por comer todas esas cosas deliciosas. Entonces, yo quiero un café puya y una alcapurria, dijo Abuelo Andy. Ay, yo quiero probarlo todo, pero me conformaré con un guánime y un café con leche, dijo Abuela Tita, y enseguida añadió, ¿y tú qué quieres, Elena? Pero vamos a ver qué sucede con Elena. ¿Elena está muy contenta o está como que... está como rara, extraña ella? Todos están contentos porque van a comer comida deliciosa de Puerto Rico, pero ella no está muy contenta que digamos. Vamos a ver qué sucede con Elena. Elena no sabía. Lo único que le sonaba familiar era la empanadilla, pero de harina de maíz. ¡Qué raro! Solo quiero un jugo de china y una empanadilla, pero normal. Nada de harina de maíz. No tengo mucha hambre, respondió con cara de quien está pensando en una medicina guácala. Ella, como no conocía ni esas cosas que estaban en el menú, pues pensaba en que fue guácala, que es eso, eso no me va a gustar. Y por eso que ella estaba como media extraña, porque ella solamente comía empanadillas de pizza, de esas empanadillas que nosotros comemos. Pero en el menú decía empanadilla de harina de maíz. Y pues ella no conocía eso y le parecía extraño, así que ella decidió tomarse un poquito de china. Luego de comer, siguieron para San Sebastián. ¡Qué belleza! ¡Cuántos tonos de verde! Suspiró Abuela Tita. ¡Mira! ¡Es como un túnel hecho de árboles! Señaló Elena. El lago Oaxaca, paremos a tomarnos una foto, dijo Abuelo Andy. Mira qué hermosa esa vista, ¿verdad? Parece un túnel lleno de árboles, qué bonito, ¿verdad? Y el Abuelo Andy, como estaba tan maravillado con las bellezas de Puerto Rico, pues decidió pararse para tirarse foto. ¡Ay! Pasaron por algunos pueblos y cerca de otros. Vieron ríos, cascadas, montes, sembradíos y pequeños bosques. Por fin, allí estaban, en la plaza de San Sebastián del Pepino. Estacionaron cerca de la iglesia y de la hermosa casa de Doña Lisa, que ahora es un museo. Vieron hermosuras en el camino, ¿verdad? Mientras Abuela Tita escogía su hamaca, Elena, que ya tenía hambre, miraba hacia el otro lado. Abuelo Andy, yo quiero una piragua, dijo Elena. Ahora no, pronto iremos a almorzar. Deberás esperar, le contestó su abuelo. Mira qué lindas estas hamacas tan coloridas y hermosas. ¿Cómo estaba la abuelita? Estaba bien contenta. ¿Y qué pasaba con Elena? ¿Elena estaba pendiente de las hamacas? No, estaba distraída hablando con abuelo Andy, diciendo que quería que una piragua. Pero ustedes se acuerdan que ella no comió. Así que vamos a ver. Después de almorzar un sabroso arroz con gandules y un pedazo de lechón asado, los abuelos pidieron dulce de coco. Elena no quiso. ¿Estás muy llena, nena? Le preguntó Abuela Tita. No, me queda un huequito para la piragua, dijo sonriendo Elena. Este cuento es por Georgina Lázaro León, una puertorriqueña. Bueno, como pueden ver, Elena no tenía mucho conocimiento de algunas cosas que nosotros en Puerto Rico normalmente
solemos comer. Y entonces, pues ella se vio un poco limitada a la hora de escoger, pero ella quería una piragua. ¿Y qué fue lo que le dijo al abuelito? Que no, que tenían que almorzar y luego que almorzara, pues entonces podía comprarle su piragua. Cuando almorzaron, ¿qué compraron? ¿Compraron un dulce de coco? ¿Elena comió dulce de coco? No, no lo comió. ¿Por qué? Porque ella quería esa piragua bien rica. Así que ellos pudieron conseguir la maca que deseaban. Vieron muchas maravillas en el camino al festival, cascadas, museos, sembradíos, todas las cosas hermosas que Puerto Rico nos ofrece, nada más con la vista, ¿ok? Así que ese es el cuento. Ustedes van a realizar la sección de comprensión lectora y nos estaremos viendo mañana. También vayan a la página 90 en el glosario para que entonces puedan observar directamente las palabras que quizás no conozcas. Y esto sería todo por hoy. ¡Nos vemos!